Silêncio on the stage. Se va a armar la huelga, se va a armar la huelga, se va a armar la huelga, me va a armar la huelga. Me vale ver, me vale mucha ver, me vale ver, me vale la ver. Les quería comentar que... Permítanme. ¿Aló? Robo, ¡qué pedo, maga! ¡Que no sabes a dónde estoy! ¿Aló, con quién le hablo? Man, te habla Billy, man. Man, este es el concierto de Ozzy, man. ¡Ozzy freaking out! ¡Ya! Chavo, yo creo que te confundiste de teléfono. No, man, no sea basura, Robo. Yo sé que lo de la casa y el juego es... Pero, man, Robo, no te podés perder esto, man. No podés, man, no. Pero sí, se lesionó hace unos cuantos meses atrás y creo que no va a andar de gira. Man, tiene un murciélago en la mano, man. ¡Mordió la cabeza, Robo! ¿Qué pasó? ¿Que quién le mordió la cabeza a quién? ¡Ay, el murciélago! Cheque, brother. Continuamos con más aquí en el Rock Show. Nuestro próximo invitado es Café Huancasco. Ellos pues se fundaron en el año 2007 y nos van a hablar un poquito más de, sobre sus proyectos y pues sus estilos musicales, por decirlo así. Con ellos, con ustedes, perdón, Café Huancasco. Bienvenido, Faber. Gracias, Enzo. Faber. Bienvenido. Carlos. Mucho gusto. ¿Qué tal? La pregunta, o sea, la interrogante que tiene todo el mundo en la cabeza es que si ustedes dos son gemelos. ¿A vos qué te parece? No, a mí me parece que... Que no. Que no, pero se llaman igual, pues. Sí. No, eso es una coincidencia bien interesante. Interesante. Sí, nuestros papás fueron muy lectores. Ah, ok. Y además de muy lectores, también fueron muy marxistas. Y además de eso, leyeron muchos libros y muchas novelas rusas. Y entonces, de ahí viene nuestro nombre. Tengo que te digo que ustedes dos son los fundadores de la banda, ¿verdad? Del Café Huancasco, ¿o hay otros integrantes que, pues, empezaron con ustedes desde el comienzo, pues? Sí, se puede decir. Nosotros tuvimos, papá y yo estuvimos tocando más o menos un tiempo de un año, solamente tocando trova, y llegó el momento en que decidimos entonces invitar un grupo de músicos, pues, porque ya sentíamos que ya no estábamos cumpliendo nuestro fin, y entonces lo que hicimos fue que invitamos un montón de músicos amigos con los que ya habíamos tocado antes, y entonces ahí fue como se conformó la banda. ¿Y alguna vez, en algún momento, en esa trova que se llevaban, se encontraron con Polacho por ahí o en algún lado, ahí como el agua? Sí, de hecho, compartimos escenario un par de veces. ¿Ah, sí? Sí. Interesante, eso no me lo sabía yo. ¿Y qué tal es la relación con Polacho? ¿Es buena la relación? Pero ya tocamos con Polacho, tocamos ya cuando éramos Café Huancasco ya. ¿Ah, sí? Sí, trovando, nunca coincidimos con él.
porque todavía creo que él no había sacado su disco todavía, pues. Y, pero ya con Café Juan Casco sí ya coincidimos varias veces y sí, no tenemos... En realidad no somos muy buenos amigos, pero... Porque así era. Pero artísticamente nos ayudamos, pues. O sea, la idea es que aquí que nos apoyemos, pues, todos los artistas hondureños, pues. Carlitos, ¿puedes definir más o menos cómo es el tipo de música de lo que es Juan Casco? O sea, ¿tenés vos tu...? Sí, sí. Café Juan Casco es, pues como ya sabemos, es un intercambio, ¿verdad? Pero nuestra música quiere expresar lo mismo. Entonces también es una conexión de diferentes estilos de música, estilos diferentes de género. Entonces encontramos desde rock hasta salsa. Y bueno, y la base que es trova. Entonces nosotros lo hemos denominado a este género, pues, trova experimental. Ok. Ahorita que me acuerdo, yo te conocí a vos cuando estabas en una banda que se llamaba Ángel Oculto. Y Oculto se quedó. Y se quedó Oculto. Oye, pero era interesante porque, o sea, yo te conocí en esa faceta alternativa, rockera, y ahora te miro ya como trovador. O sea, ¿qué sucedió? O sea, ¿siempre fue la trova tu sentimiento en realidad, musical, o fuiste cambiando? La verdad es que siempre el rock ha sido una influencia muy grande, pues, o sea, pero como te digo, pues, en la familia siempre tiene una influencia muy grande en uno, y como te digo, mi papá tuvo mucha influencia acerca de la trova conmigo. Tenía dividido lo que era el rock y la trova. Toqué mucho tiempo en grupos de rock, mucho tiempo en bandas de rock. ¿Y Pavel? ¿Alguna...? Es algo alguna parecido, idea? Vos. Primero como guitarrista en bandas así de rock, luego intenté hacer una carrera así un poco de solista, un tiempo con Carla Lara incluso. Luego, ahí fue cuando conocimos a Pavel y estuvimos en el dueto, de que eso es del 2007, ¿verdad? Porque Café Juan Casco como tal, como lo que se conoce hoy, se fundó en el 2008, precisamente, allá por julio. Así que no cumplimos ni el año todavía. O sea que están bebitos todavía, pues. Así es. Están bebitos. ¿Y presentaciones? ¿Han tenido varias presentaciones o han estado así como que medio underground, como decimos popularmente nosotros? Hemos tocado bastante. ¿Sí? Desde que nos fundamos... Justamente una vez conformada la banda, creo que como dos semanas después ya teníamos el primer concierto. ¿Ah, sí? y en el Teatro Manuel Bonilla. Sí, justamente dos semanas después, y de ahí en adelante hemos tenido un montón de presentaciones. Hasta fuimos a Guatemala a tocar a un festival muy importante que es Manifestarte. Y bueno, este año ya hemos tenido ya un par de conciertos y tenemos un trabajo. ¿Qué tal lo recibieron en Guatemala? ¿Se portaron bien? Súper. ¿Algún recuerdo ahí bonito de Guatemala? Algo bonito que nos pasó fue que todos así en Guatemala, Lux Nahual, y el tema de conocer a Lux Nahual, ¿verdad? Y casualmente la gente que nos abre el concierto son ex integrantes creo. Así hasta nos presentaron, fue algo interesante. Me imagino que haber sido como... Sí, tenía una lágrima. Lágrimas de cocodrilo. Terrible. Sí, eran, nosotros los habíamos escuchado mucho, pues, desde que estábamos hipotes, pues, y verlos ahí todos viejitos ya y presentándonos a nosotros. Sí, me imagino que ha de ser impresionante. Ahora, dentro de los integrantes, veo que hay clarinete, saxofón, trompetas, o sea, lo que quiero que me expliques es más o menos cómo llegaron a conformar ese tipo de conjunto con vientos, que prácticamente no se da mucho ver una banda nacional con eso, sino solo los que tocan música, bueno, jazz, un poquito de trova, como lo hace Pez Luna, por ejemplo. Pero ustedes llegaban con esa idea desde el principio, dijeron, vamos a meter vientos y todo eso a la banda. La verdad es que la idea, desde el principio, la idea de formar una banda, sabíamos nosotros que necesitábamos ciertos músicos que tuvieran un papel preponderante en la banda también, que fueran mucho más conocedores y mucho más preparados que nosotros, pues. Y entonces ahí se dio el caso de que justamente yo tenía una banda anterior que se llamaba Aura, que vos la escuchaste también, creo. Aura, y entonces en Aura ya conocíamos a Oscar y a Jairo, clarinete y flauta. Y entonces, cuando tuvimos la necesidad de formar la banda, lo primero que hicimos fue entonces contactar con los músicos con los que ya conocíamos, pues ya teníamos una buena comunicación y éramos muy buenos amigos, pues, o sea, llevábamos años de conocernos. Y Pablito conocía a Carlos y formaron juntos parte de un movimiento estudiantil. Y lo que hicimos fue unirnos, pues, y ahí decidimos eso. Vamos a escuchar un poquito de Juan Casco más tarde, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, van a ejecutar unos cuantos temas ahí, ¿verdad? En un plug, ¿no? En un plug. Es desenchufado. Sí. Así que muchas gracias por haber venido. Entonces, vamos a quedar pendientes con ese toquecito más al ratito. Carlitos.
Así es. Nosotros nos vamos con un pequeño segmento que se llama El Rocumental, en donde Nicky Kastenbaum nos va a presentar una entrevista que hizo con los muchachos de Delirium. Así que quédense pendientes de eso y no se pierdan más el Café Huancasco.